Because you know I'm all about that bass, about that bass and no trouble. I'm all about that bass and no trouble. Yeah, it's pretty clear I ain't no size two, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys are chasing, all the right junk and all the right places. Hola, 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 muy pero muy buenas noches. Sean ustedes muy bienvenidos al gran show de la conversación. Bienvenidos a El Don de la Palabra, el programa en el que todo puede suceder. Este no es mi show, ustedes lo saben. Es el show de la palabra, el puente que construimos con los invitados a través del diálogo. Y como saben ustedes, nunca estoy sola, porque tengo la mejor compañía, la de mi hombre incondicional, la de mi alter ego, la voz que me ayuda a pensar, el gran don de la palabra. Está por allí, don, buenas noches. Buenas noches, Valeria, aquí estoy, por supuesto, y como siempre. Y la voy a acompañar en este gran show de la conversación. Pero antes le quiero comentar quiénes nos acompañan esta noche. Cuatro mujeres que se las traen. Escuche bien. Una modelo y empresaria oriunda de las tierras carnotas. ¡Hola, hola, hola! Una artista plástica, exmodelo, una auténtica Miss Moon. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Ella es periodista e informante del estado del tiempo, más conocida como la chinita de hola, las China. Noticias. ¡Hola, hola, China! Una cantante, compositora de melodías sin concesiones. Y ahora sí, bienvenidos a todos y como suelo decir, buenas, buenas. Es el momento que la palabra les pertenece. Hola chicas, cuántos brillos, ¿cómo están? Bien, muy bien, gracias. Bienvenidas al gran show de la conversación y acá siempre se empieza brindando, una excusa para chupar un poquito. Bienvenidas chicas. Brindemos. Salud, claro. Dinero, amor. Les caen, le caen como cheers, dicen los paisanos. Cheers, y sean cheers, ustedes muy bienvenidos. Cheers. Señora Silvana, a los ojos. Silvana Suárez, bienvenida desde gracias, la provincia de Córdoba, un placer. Ah, desde allá te venís. Tenemos de bienvenida desde Brasil, Córdoba y demás. Córdoba, demás lares. Yo vengo de San Telmo. De San y la China también de Córdoba. Soy del centro de gravedad permanente en Buenos Aires. Está muy bien. Chicas, la van a pasar muy bien en el programa, eso espero. Obviamente. Y vamos a pedirle al don, al hombre de mi vida, mi alter ego, mi eje, que nos cuente cómo comienza el show de esta noche. Mi querida Valeria, dicen que a veces se gana. Y cuando se pierde, aparece la oportunidad de aprender y descubrir que en cada error hay una enseñanza. Los fracasos tienen mala prensa, pero alimentan nuestra historia de vida y nos ayudan a ser quienes somos. Emprendimientos que nunca se concretan, inversiones que salen mal, historias de vínculos que no prosperan. Dios mío, aprender del error. ¿Es posible fortalecernos de las derrotas? Anamá dice sí y Silvana levanta la cejita. Arranque la que sea más guapa. Bueno, todas guapas, pero yo estaba pensando porque, a veces pienso, el error en la música, ¿sabes qué es? Una cosa que puede llegar a ser genial, mágica, porque generalmente trae algo que no te esperabas. ¿Y cómo es el error en la música? Estás ensayando, suponete, algún tema y alguno de la banda se equivoca o vos te equivocás. Y ese equívoco, viste, uno dice, uy, me equivoqué. Y después decís, pará, que estaba buenísimo eso. Y eso da lugar da a otra parte de otra canción. Si Silvana, pasa lo mismo en el arte, ¿vos qué pintás? Seguramente. Sí, en la pintura también. ¿Qué es el error en la pintura, por ejemplo? Depende, a mí me gusta mucho hacer abstracto. Sí. En el abstracto podría pasar cualquier error. Claro. Se te... Una mancha que se... Una mancha. Y de repente descubrís que eso te llena, te guste y lo empezás a trabajar.
¿Vos que venís del bailando ahora, por ejemplo, te habrás equivocado aprendiendo a bailar millones de veces? Pero... ¿Para qué sirvió? Soy un mar de equivocaciones. Pero no, sí, aprendés y es muy difícil porque para alguien que no es del baile como yo, que no soy nada del baile, soy de otra rama, ¿no? De la moda. Y empezar a bailar es un mundo nuevo, entonces las equivocaciones es permanente para uno. No te angustia la equivocación, ¿no? No, para nada, porque como decía tu alter ego, mucha gente, la equivocación o equivocarse, todo eso tiene muy mala prensa, ¿no? Viste que cuando te divorciaste dicen... fracasaste. Para mí divorciarse no es fracasar. No, triunfaste, querida. No, pero aparte te dice... Ay, pobre. No, son etapas en ciclos. Yo fracasaste que, para la idea de familia que tiene una claro, persona. Yo pienso que hay que aprender época. Hay que aprender de esto. Por ejemplo, yo estuve ahí, ¿no? Bailando en ese show increíble. Yo lo pasé bien, sí. Contra los pronósticos de cualquiera, yo lo pasé súper. Pero yo me equivocaba, entonces yo digo, bueno, pero lo voy a aprender. Entonces yo me equivocaba un pase, viste, una parte de la core y yo me ponía, pues yo soy persistente. No digas. Yo puedo no haber bailado con la gracia y con la cosa que de la pero gente sí, que con es la virtuosa. Perseverancia. Pero no me equivoqué en una coreo. Está muy bien. Porque la tenía y la coach me decía, bueno, mamá, ¿querés parar un poquito? No, yo no quiero parar. Yo nunca quise parar. Uh-huh. Eran 3 horas diarias de lunes a sábado todos los días. Y bueno, pero eso es perseverancia. Acá tenemos como el símbolo del error. Vendría a ser como la papelera de reciclaje de la computadora, pero lo que hacíamos antes cuando escribíamos más en el papel, ¿no? Claro. Empezabas a escribir el libro, no funcionaba el bollo y te enojabas. Claro. ¿Te has equivocado mucho, China? Sí, muchísimo. ¿En qué? Pero creo que nos equivocamos para nosotros, ¿no? Equivocarse es para uno, porque en definitiva uno aprende. Por ahí uno tiende a pensar que equivocarse es para un otro, donde buscas la aprobación constante de la otra persona. En el periodismo es muy común, es cotidiano. Yo me equivoco todos los días, cada segundo. Creo que son más pero las yo veces creo que... Esta piba tiene una luz tan particular que creo que se te deben perdonar los errores al aire también, ¿no? Aprendí a perdonarme a mí misma porque era de... Dijiste tal cosa, uno después se mira... ¿Te ibas a casa después de meter la gamba al aire? ¿Te ibas a casa sintiéndote mal? Te iba a pegarte. Sí. Y eso te vas con una angustia. Hay mucha presión también. Hay mucha presión. Sí. Uno se equivoca, sabe que se equivoca y es masivo. Claro. El error lo viste vos, lo vio el productor, lo repitieron, te lo enseñaron, lo entendiste. Y si te volvés a equivocar... Esa información que tiene que ser precisa. Exactamente. Entonces, ¿saben que hay un movimiento mundial? Yo tuve la suerte de participar. Que se llama Fuck Up Nights, que son las noches de, para traducirlo literal, de cagarla, ¿no? Que va la gente, como las charlas TED, a contar cómo sus fracasos, en 5 minutos vas contando cómo tu fracaso te terminó convirtiendo en la un persona... Un éxito, ¿no? Sí, llámalo éxito o en la persona que se desarrolló en tal actividad, ¿no? A mí lo que me pasó en Telefe, les cuento esta... apenas el primer día que arranqué, yo tenía que despertar a la gente. Pasaba a acompañar al conductor después de haber hecho el clima un montón de tiempo y nada, me habían dado ese rol y me dijeron, lo primero que tenés que hacer es despertar a la gente, no te va a traer ningún tipo de problema, muy rápido. Buen día despertarse, 7 minutos pasan de las 8 de la mañana, buen día con el despertador. Era un despertador que no paraba de hacer ruido, sonidos súper extraños. Y yo lo primero que dije fue, ¿cómo suena ese desesperador? Ya había arrancado mal. Desesperador. Y a partir de ahora suena el desesperador. Es placa, es el gráfico y se llama desesperador y la claro, gente se le amanece con el desesperador. Pero es que es una genialidad, eso claro, es una genialidad. Lo dijiste de corazón. Y me largué a reír, ya, chicas. ¿Hay algo que ustedes hayan considerado en la vida que les enseñó mucho? Porque los errores son grandes maestros. ¿Han tenido algún error maestro que la gente de la familia, amigos o algo les señalara como fracasos? ¿Como fracasos? No, como fracasos no. ¿Y qué, pero que me señalara mi familia en esto fracasaste, no. ¿Y tus errores que te han enseñado más? Son un montón. O sea, generalmente muy enamoradiza era y me apuraba a concretar una relación. Entonces, ay, la no, sentía. Eso nunca aprendí, ¿ves?
Entonces, no, yo ahora sí lo aprendí. Eso porque creo que está bueno cuidarse uno, no estar a la defensiva. El quererse y cuidarse no es estar a la defensiva. Pero dar al revés. Un tiempo para la construcción, no arrojarse de cabeza. No, exactamente. O sea, porque la verdad se trata de ser feliz y hacer y ser feliz con el otro, ¿no? No solo uno y que sea una relación sana, ¿no? Emocionalmente sana, que no es tan sencillo. Pero eso, no apurarme en las cosas y pues soy de tener mucha polenta. Y bueno, entonces, al ser muy pasional cuesta también detenerse. Vos sos corazón de artista. Vos sos un camión con acoplado yo, también. Te iba a decir, yo tengo la suerte de que mis padres ya son cometedores de errores, entonces no tienen mucho para pasarme factura a mí. ¿En qué se equivocaron tus padres? Que no, vos lo... No. De errores, entre comillas, errores, ¿no? Que vos decís, bueno, los divorcios y todo eso. Entonces no me pueden decir a mí, ay, porque vos te separás. O... Viste que ahora se dice mucho, ¿por qué no le duran las parejas? Y a mí es una frase que me parece re estúpida. Las parejas no son una las pila para no que Las parejas no tienen dure. Que durar. Claro. Lo que pasa es que uno intenta, qué sé yo, yo intenté bastante. Yo puse pilas bastante en las relaciones. ¿Estás recién solita? Sí, yo puse muchos años, ¿no? Y... intenté todo, intenté la amistad colorida, intenté, viste, que tipo, bueno, juntamos la plata, ponemos un pozo común, viste, cuando uno es chico. Ojo. Ah, en la pareja que compartías no es chico, tenés 20, viste, ponemos la plata en un pozo común, después la repartimos. Yo intenté de todo, llegó un momento que yo era... ¿Cuántos años de pareja nada más? Oye, toda la vida. ¿Y yo tuve 10 años con uno, 15 con otro, 10 con otro y ahora últimamente 11 años y ahora... Para mí es como un milagro, 11 años en pareja es un milagro de Dios. No, yo tuve 10, 15, 10, es un milagro de ellos. Es un milagro de Anamá, el milagro de la milagro. Santa Anamá. Escúchame, pero vos no considerás un error ese... No. Yo pienso que cuando uno está, porque está y una relación... no se termina por la equivocación de uno. No podemos poner la culpa en el otro. No. Nosotros también tenemos la culpa. Cuando no funciona, no es que hay dos sacos, dos bolsas paradas de papa y una no. Están las dos que se desinfla. Ana Má, yo en este programa también tengo un desesperador. Me encanta. Que es el gong. Así que pedime el corte con el desesperador, China. A ver, ayúdame. Nos vamos a ir a un corte con el desesperacón. En este preciso momento. Ahí va. Chicas, el don se asustó con este mujererío, cerró la puerta, se fue para el fondo. Así que vamos a ver si, don querido, le ruego vuelva y me cuente cómo seguimos. Valeria, necesito hacerle una pregunta, digamos, indiscreta. Creo que sé la respuesta, pero en fin. A ver. Usted, atención, ¿se volvería a casar? Ya me imaginaba. Por eso, antes de seguir, que se pongan en marcha los maniquíes. Opa. El sueño de Susanita era casarse, pero para muchos... la libreta hoy es una pesadilla. Hace años que las parejas conviven sin formalizar legalmente. Al parecer, el paso por el registro civil para muchas parejas, bueno, no tiene sentido. Y yo, para variar, me pregunto, ¿cuál es la diferencia de formalizar con libreta o hacerlo sin papeles? El síndrome Susanita caducado. Asusta la rúbrica legal. ¿Por qué se apuesta menos al matrimonio, Valeria? Sí, puede hablar. Quiero aportar un dato estadístico. Chicas, según estadística del registro civil de Buenos Aires y de todo el país, ha disminuido la cantidad de matrimonios. ¿En serio? Sí, claro. La gente se casa cada vez menos. Mucho tiene que ver la ley de concubinato. También tiene que ver que hay distintos tipos de... Bueno,
uno puede decir, está bien, está el matrimonio igualitario, la gente se casa más. No, 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 no es así. Pero Anamá, ¿cuántas veces te casaste? De papel una vez. De papel, de libreta. Papel una, de libreta una vez, pero yo creo que las mujeres, muchas van a decir que no, pero uno, cuando es chica, las mujeres siempre tienen el vestido de novia en la cartera. Lo de no, tu generación, no, nunca. No, no, yo tampoco, no. No. Pero sí, siempre por ahí o pensaba en casarse, estar con alguien. El vestido de novia, casar, ir a la iglesia. Toda esta fantasía, las mujeres lo tienen, pues siguen haciendo los vestidos de mira, novia. Erika te refuta ya. No. Erika, con una mano la copita de champán, el dedo así te dice pero no. Pero para, termino la idea. Y casarse de papel es bueno pues la seguridad, porque heredas. Pero con el concubinato también. Sí, es más complicado. Bueno. Es más complicado. Pero tú sos poner... muy materialista. No, no, yo no heredé nada. Yo heredé de mi matrimonio un cuchillo tramontina. Lo único que yo llevé fue un cuchillo tramontina. ¡Qué pobreza! Los psicólogos hacen una fiesta con un cuchillo eso. Tramontina y tres empanadas. Tres empanadas. ¿Por qué, Erika, vos nunca te interesó el tema? Nunca me interesó. Pero bueno, yo ya soy una chica rara. Yo no jugaba con muñecas, no jugaba a la mamá, nunca me interesó toda esa cuestión del hogar, digamos. Del deber ser. Aunque soy muy hogareña y muy familiera y todo eso, pero no, nunca me interesó casarme. Siempre conviví con todas mis parejas. Nunca te pensó un vestido lindo de novia. Y si yo me he visto como quiero siempre. Yo lo padecí el vestido de novia, digo. Yo, por ejemplo, yo me casé porque había que casarse. Y el vestido me dijeron, tenés que venir a probártelo tres veces y fui una, ¿no? Me hinchaba la pelota. ¿Sabes lo que sentía cuando las primeras veces que tocaba? Sentía como que eran las consagraciones de la vida de uno, ¿no? Cuando vos más te sentís feliz. Y me daba cuenta, decía, claro, todos estos preparativos que yo tengo para mis shows, la persona que se quiere casar los tiene una sola vez en la vida, o dos, o tres. Yo lo tengo todos los fines de semana. Es una mirada interesante. Claro. Quiero saber qué opina la Benjamina del grupo, porque... Claro. Vos, si ella, es, ella es como la edad, ¿puedo decir tu edad? Sí. Ella tiene 30, era como la edad cuando yo era chica que decían, si casado. No se casa... No, 25, ya está, 25 de tu pueblo. Solterona, es yo eso. Fui muy noviera de chica, siempre estuve en pareja, o sea, toda la adolescencia estuve en pareja, súper romántica, me encantaba ponerme de novia los dos días. De hecho, me puse de novia y me fui a convivir. ¿En serio? Sí, a la semana. Así. Te conocí un día, a los tres días me puse de novia, a los cinco nos vimos, a los diez estábamos viviendo juntos. 7 años me duró así mi última pareja con la que conviví. Pero bueno, hoy me encuentra la vida de otra manera. Sola y no, claro, de otra manera. Probando el amor, tal vez, pero sin forzar, sin tener que... ¿Te gustaría casarte? Sí, por supuesto que sí. Y con respecto, te iba a decir, perdón, y les voy a decir, pero no lo tomen a mal, iba a decir, ¿y te gustaría toda esta fantochada del vestido y todo eso? No soy mucho de esa onda, pero sí me gustaría un lindo asado con amigos, donde toque cumbia. Donde toque Erika, por ejemplo. Donde toque Erika también, porque las fiestas son buenas. Donde la gente la pase hay bien. Hay que celebrar todo. Claro. Sí, que venga. Sí, Silvana, sí, ¿cómo te fue con el matrimonio? Bueno, yo de jovencita, no, mis noviazgos no duraban más que un año. Pero con el papá de mis hijos sí duramos 10 años. ¿A qué edad lo conociste? 30 recién cumplidos. ¿Julio es el papá de tus hijos? Sí, sí. Y, Julio Ramos, digamos, por si hay algún desprevenido. No, el problema de los divorcios, yo soy hija de separados también, ¿no? Cuando yo tenía 12 años, mis padres se separaron y en aquella época, poca gente, digamos. Era una tragedia que alguien se separara. Yo te diría. Entonces, nosotros sufrimos bastante. Y lo feo de los divorcios es todo el tema de la ley, ¿no? O sea, hay mucho, perdón, manoseo. Pero ahora es más rápido. Ahora es más rápido, sí, pero en aquella época que yo me separé era tremendo. A ver, hicieron un divorcio exprés, ahora es. Ahora es exprés. Pero eso es muy sano. Está enterado la persona, vos podés ir y divorciar ahora. Te puedes divorciar solo. Pero eso es de hace poquito, hace pocos años. Sí, hace poquito. Pero ¿por qué el matrimonio no dura 2 años, por ejemplo, el contrato?
Y uno si quiere lo renueva. Bueno, haces un contrato. Porque es como difícil como el contrato de alquiler, claro. ¿Viste? Después la renegociación de las cláusulas es un quilombo, Erika. No hagamos más problema del que ya para hay. Para mí sería genial. ¿Te gustaría un contrato claro. renovable? Y si uno quiere, renueva. Si es no, que, bueno, es que chao. Es muy difícil. No sé, por ahí son más chicas, qué sé yo, pero para nosotras, Silvano, para mí, en este momento, para éramos mí un poco Susanitas. Ella sí, era Susanita total. Nos habían criado, o sea, sí, la sociedad en sí, claro. no mis padres, que eran artistas plásticos, pero en sí, el mundo que te rodeaba en aquella época era pero un poquito Susana. Déjame hacer un insert. Vos fuiste mi mundo, o sea, sí, vos no eras una chica convencional que claro, iba a la escuela y qué sé yo, vos eras... Sí, pero tenés el sueño. Pero antes de ser mi mundo, a los 20 años recién cumplidos, yo tuve toda una educación distinta. Ay, yo la distinta. Conocí cuando fue mi mundo, qué linda. Mirá, sí. ¿Y cómo era la educación distinta? Y bueno, en aquella época y en Ciudad de Córdoba, viste, no era tipo... La capital siempre fue como más modernosa, por decirlo de alguna manera. Más conservador todo. ¿Y vos qué pretendían? ¿Que tuvieras un novio y que se casaran y tuvieran hijitos? Y que el novio fuera... No, la sociedad médico, en sí alguien, de ¿no? aquella época, eso era lo que estaba un poquito de moda, ¿no? Llegar sí, a los 26 ya con tus hijos, tu carrera. No, 25 soltera era un horror. Chicas, ¿ustedes se dan cuenta? Sí, yo me acuerdo que también en Rosario teníamos una amiga que a los 24 no tenía novio. ¡Uy! Decíamos, si Verónica no tiene novio, se va a quedar sola. Era como un estigma social. Es claro. Como... Y hoy Verónica está... Hoy Verónica... Pará, la veo en Facebook. Verónica viaja por el mundo, pero ídola total. Un beso para claro, todos mis amigos en las casas. Una ídola, Verónica, claro. Chicas, ¿qué es lo que pasa con Erika? Vos que sos medio varonera, sí, ¿no? Sí, porque me sos, sacaste la ficha, sí. Sí, te conozco además. Vos, ¿cómo ves esto en los hombres? ¿Los hombres también tienen este tema de tienen que casarse o les importa no, nada? No, los hombres nada. Yo creo que a los hombres los presionan igual. Lo que pasa que como fueron educados en el patriarcado, medio como que tienen algunas cosas que algunos permisos, cosas que pueden hacer. ¿No está esto del el estigma del solterón? Pero pienso que también... No sé si está el estigma del solterón, pero pienso que las familias de los hombres también quieren tener al nieto, que claro, les traiga el nieto, que les traiga la mujer. ¿Cuándo te va a dar la casa? Traeme, ¿cuándo me vas a traer una chica que te dure? Creo que al hombre chico, también... Sigue toda esta boludez. Sí, sigue todo. Yo no sé ahora. Si el hombre no sé vive ahora con los padres también quieren. Bueno, ¿cuándo te vas? ¿Cuándo te vas a poner? ¿Estás casado? Ahora ya le pregunta, mira, ¿cómo es tu tema sexual? Porque qué pesada, pues son las suegras, ¿no? ¿Vos tenés mamá, papá? Sí, mamá, papá, ¿y qué, separados. ¿Y cómo funciona en el respecto? No, funciona como la vida misma. ¿El trato entre ellos? No, me iba a meter en algo tan íntimo. ¿Cómo funciona? Perdón. Porque si así no funciona. Mucho. No, bueno, está bien, separados. Pero yo me refería a cómo funcionan contigo. O sea, te eché, ¿cuándo te vas a casar? ¿Cómo anda el noviazgo? ¿Cuándo va a traer un nieto también? Mi papá, de alguna manera, con algún mensaje por WhatsApp, se acuerda de revivir esta historia de amor que ¿dónde está el novio que me vas a presentar, hija querida, el padre que te quiere tanto? ¿En él te habla en tercera persona. Sí, digo Maradona. ¿Cuándo le vas a traer a papá? Como que, ¿le vas a traer a papá? Joya. Claro, no la joya de la corona. Creo que habría que decirle ya de entrada que uno es gay. Claro. Aunque no lo sea. Pero para con esto. Pero ahora te casas también. ¿Para y tenés que no, para que no jodas. No, porque no, con no, esto no, del matrimonio no, igualitario te preguntan igual cuando no, te casas. No, yo creo que aflojan. ¿Qué te tipo, bueno, ya está, ver, ya la perdí. Ella dice que si decís que sos gay, afloja la presión social. No, a las parejas, a las personas gay también le preguntan cuando sí, se van a casar. Sí, ¿cuándo vas a traer a tu pareja? ¿Pero qué querido? Le preguntan. ¿Cuándo te casas? ¿Para cuándo un chico? A partir de ahora creo que ya lo van a empezar a preguntar. ¿Cuándo me traes un nene? ¿Sabés que ha cambiado tanto la conformación social? Te digo porque no, ha cambiado todo por afuera, pero por adentro del núcleo familiar sigue igual. Todo sigue igual. Con un poco más, ¿no? Tipo, va a tardar muchos años. Ah, bueno, años. Somos modernos, pero no somos modernos. O sea que somos modernos por la galería, pero la realidad es que todos quieren que la nena, el nene, se casen, tengan un pibito. Sí, claro. Mi mamá se esconde tras la frase, lo que a vos te haga feliz, a mí me hace feliz. ¡Mentira! La presión. No, y la piedra. Ay, chicos, por favor, voy a tomar un sorbo de champagne para digerir todo esto y voy a pedir la pausa, por favor. No, y la por piedra, favor, el anillo. La piedra. All the right places.
Me encanta porque sigue el quilombo acá en los cortes. Se apasionaron las chicas, estas son mujeres. Somos se arman mujeres, quilombo, pero esto parece el programa de Mirtha Legrand. No se te ocurra levantarte. Pero yo estoy segura. Ay, bueno. Se te ocurra irte porque yo no estoy en condiciones de correr. No sé si hoy me necesitas para el rating, pero mañana tal vez sí. ¿Y te la hice al revés. A ver. Ahora se supone que te peleó y te vas y Mónica Lavalle te corre. Perdóname, esta frase es famosa. Yo creo que está más cómoda en este sillón que en la mesa de Mirtha Legrand. Es una camiseta. Totalmente. Mi frase es una camiseta. Mi frase es una camiseta. No, pero claro, ahora está en la camiseta. Ahora te la, como estoy un poco retirada de la mirada pública, ahora te lo hago al revés. A ver, replícame la frase original. Acá a Luis Albinoni le hicimos repetir. Yo no te necesito, Silvana Sores, para el rating. En su modo. Entonces yo le dije... Así. Pegaste la vuelta. Hoy yo sí, mañana todo. No sé. Porque yo me estaba separando y era un despelote mediático. Entonces, bueno, eso. Hoy sí. Ahora necesito hoy sí, sea. Mañana no sé. Por eso hoy... No, pero no hoy sé sí. Si vos me necesitas mañana. Hoy, claro, pero eso, hoy no, es al revés. No, pero hacerlo con la alegría es genial. No, bueno. Hoy sí. ¿Vas a ir a volver a... ¿Vas a volver a Mesa Mirtha? Sí. Yo no tengo ningún interés en volver a la mesa de Mirtha. Gracias por venir acá. No, porque se especula con eso. Claro. Yo lo tengo súper, o sea, totalmente genial, superado. No siento bronca, no siento nada. Ay, no, pero de verdad, o sea, es como genial, que no. Si van a volver, porque... Bueno. Vamos a salir. Volvé y volvé a irte. El tiempo sana todo, chicos. Han pasado 20 años y estamos acá en el don de la palabra y le voy a pedir al don que me ayude con la próxima consigna. Un segundito, Valeria, por favor. ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué le pasó? No, discúlpeme un segundo, nada más. En fin, estaba recordando aquellos tiempos cuando teníamos una duda. Le preguntábamos a un amigo o a los padres o por qué no al vecino. Si queríamos información precisa. Bueno, indagábamos en alguna vieja enciclopedia de 10 tomos. La biblioteca del colegio o el libro gordo de Petete, ¿se acuerda, no? Así era la vida antes del Google. La vida antes del Google. Dios mío, cuánto tiempo pasó. ¿Cómo conseguíamos información antes de la era cibernética? ¡Qué nostalgia! Ahí está el Capeluz. Hubo una época donde los vendían por fascículos con los diarios. ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda de eso? El diccionario. Que comprabas los fascículos. Sí. ¿Sabes que yo muchas veces me hago esa pregunta ahora? Porque medio como que yo tengo la papelera de reciclaje, yo tiro todo lo que no me sirve, lo tiro, ¿no? ¿De tu mente de la cabeza, o de la vida? De todo. Entonces, muchas veces me pregunté, ¿qué hacía antes cuando tenía que googlear algo? Y no había, no me acuerdo. No había. Pero yo me acuerdo cuando era chica que no había Google. Google. ¿No te acordás? Igual estaba muy informada. Pero para vos no te acordás. Realmente no me acuerdo. Yo iba a la hemeroteca. Mi vieja era bibliotecaria y yo iba a la hemeroteca para entrevistar, por ejemplo, un personaje. Quería entrevistar a Erika. Iba a la hemeroteca, me traían los diarios así por pilas y buscaba información sobre Erika. Era un laburo de la... la puta madre. Bueno, una palabra, ¿no? Y una palabra en el diccionario. Era así. Sí, yo tenía enciclopedias. Creo que recurría a eso, pero realmente no me acuerdo. Como uno, todos esperábamos a que saliera de la revista el domingo. Y ven el tomo de ciencia. Entonces estaban todos esperando que llegara, viste, la británica que llegaba. Era carísima la enciclopedia británica. Mi mamá compraba por tomo. Entonces, bueno, por ende... Tenemos que estudiar, ¿me entendés? Entonces, ¡ay, no tenemos eso! Había un señor que se dedicaba a vender la enciclopedia británica. Claro, pasaba por tu casa, tomaba café... Por ende, la cultura era solo para los que podían pagarla, ¿no? Pagaban cuotas. Porque la gente que no tenía recursos no podía comprarse una enciclopedia. No, pero la gente iba a la biblioteca. Mi vieja bibliotecaria pública, la gente que no tenía recursos iba a leer ahí. Ahora sos un trapito y tenés un celular. Pero preguntá cómo trabajábamos de modelo en Buenos Aires sin celular, sin nada. Esa es otra película. Y vos, China, hacías como que te acordabas de esta... Pero sos muy joven para acordarte. Sí, pero tenía también las enciclopedias, los tomos, que venían con las revistas. Mi mamá me compraba. Y si quería ver dónde estaba el río Pilcomayo, mapa, todo muy didáctico. ¿A qué edad te llevó el Google a la vida vos?
¿A qué edad? Sí, sí. Ella tiene... A los 15 años. A los 18. 16, 17. ¿Y sentís que hubo como un cambio muy radical en tu manera de aprender, por desde ejemplo? Desde ya. Yo prácticamente... A ver, me crié con algunos tomos, 2, 3, 4 años. Rápidamente Wikipedia, próximo paso ya era Google. Vos ahora que viviste, iba a decir, en medio del campo, no es el campo, es en el medio de la sierra. Sí. ¿Has vuelto un poco a las fuentes? Bueno, allá, por suerte, tenemos internet, no siempre, claro, porque depende del clima. Por eso, sí. Cuando no hay internet, ¿volvés a esto o no? Y no, generalmente hay internet, pero sí. A mí me gusta leer, me gusta el papel, me gusta escribir, me gusta el papel, no solo googlear, aparte... No todo lo que sale en Google es una información certera, no todo, no. Mucho y sí. Y no todo lo que aparece en un libro lo es. Era tampoco. Lo que te iba a decir, no todo lo que está en las enciclopedias es certero tampoco. Lo que pasa es que como era tan concreto, lo tomábamos como una verdad absoluta. Vos ahora das un diccionario, a un chico no sabe buscar. Porque hemos convertido generaciones de inútiles, no que de verdad. Dicen, bueno, la palabra tal, y dicen, no, este es un chino. La mayoría de los chicos no saben hacer una construcción gramatical porque no leen, ¿entendés? No leen. Saben hablar tampoco. Pero bueno, qué sé yo, tampoco hay que mirarlo tan apocalípticamente, ¿no? Y está complicado. Yo no pienso que estemos criando o educando idiotas. No, para mí es una mutación. Cambió todo. Y nosotros conocemos la parte anterior, que era buena a su manera, y ellos ahora traen otra data que nosotros no vamos a tener, obviamente, porque crecimos con otra cosa. Pero no creo para nada que sea peor ahora. No, al contrario, los pibes vuelan en otros sentidos. Pensá es como que hay, todo, ¿no? Pensá que hay chicos tiene de 14 rapidez, años tiene que, una rapidez mental. Que gracias a Google, un pibe de 14 años puede conectar descubrimientos científicos, como hay uno, Barack, no sé cuánto, y llegar a una molécula, ¿entendés? Si tienen 14 años, todavía no terminaron el secundario formal. Entonces, para mí es una todo. Mutación. Van a Google, van a todo, busca, hace los deberes, ¿viste? Entonces es como... No solo Google, crecimos bueno, todos sin celular acá también. ¿Qué hacíamos cuando no podíamos mandar un mensaje de texto? Llamábamos por el teléfono público, cobro revertido, mamá, papá, sí. Dejabas un mensaje en el contestador automático. Uh-huh. No, nosotros pagábamos a las señoras, no voy a decir viejas, pero somos todas viejas, a las jubiladas le pagábamos una plata por mes y nos tomaban el mensaje. Por ejemplo, ¿cómo? Había una persona que estaba en su casa, ¿no? Que estaba ahí en su casa, entonces le pagaban a una plata y cuando yo llegaba a la tarde la llamaba y decía, ¿qué me llamó? Te llamó fulano de tal. Se sentaba una señora a atender el teléfono. Claro, en su casa. Y cobraba, era jubilada y cobraba unos pesos más de modelo, de gente y todo, que no podía estar todo el día porque no teníamos teléfono. Yo quería saber qué me llamó para un desfile. ¡Qué curiosa! Era como una secretaria. Claro. Está bueno. Silvana, ¿y cómo ha cambiado el aprendizaje desde lo analógico a lo digital? Yo pensaba en el arte, ¿no? Que es lo tuyo. O sea, ¿ha transformado también el mundo del arte? Yo creo que en algún punto sí. O sea, yo, por ejemplo, en mi Facebook tengo muchos artistas plásticos del mundo, ¿no? Hay como una comunidad y eso está bueno, pero no va a poder reemplazar nunca el trabajo que tiene el artista con la tela o con la materia, con la escultura, nunca. Pero pensaba en esto, ¿no? Suponete, tengo amigas que pintan, que suben los cuadros al Instagram, entonces las conocen a lo mejor en Nueva York, que antes era imposible a menos que un Marchand viniera acá. Eso sí está bueno, pero eso... ¿Pero se pierde el aura o no? ¿El aura? De ese retrato. Digo, si yo subo, pinto. Dejo el retrato. No es lo mismo el arte en el museo no es lo mismo. El retrato del arte se pierde el aura, algo de la impronta del autor. No sé, porque cuando conoces las técnicas y demás, te puede impresionar con una buena... Generalmente son buenas fotos, ¿no? Cuando son artistas profesionales. Porque si no, pierde el cuadro. Sí, igualmente pero... no se descarta que la persona vaya al museo. Y que te puede movilizar de todas maneras, ¿no? ¿Ha cambiado la música también a partir de la digitalización? Sí, obvio, pero para mí para mejor. ¿Por qué decís? Y porque yo no creo que tengamos que dejar el mundo analógico por el digital. Para nada. Yo todo lo sumo. Es decir, vas juntando las cosas que te hacen, que te sirven. Otra vez vuelvo a eso. Y lo que no te sirve, lo dejás. Pero lo anterior, el mundo anterior que nosotros conocimos,
No es que hay que descartarlo por lo nuevo. Esto no es mucho más efímero, ¿no? Yo pienso en esto. Vos decís, bueno, esto tiene, qué sé yo, 60 años, ponele. Las hojas están amarillas, las tocas. Yo qué sé si la computadora no se te va a estallar y la nube va a desaparecer y las próximas generaciones claro. No van a ver nada de eso. No, yo pienso que van a haber maneras de preservar las cosas, porque no es tan sencillo, me parece. Me parece que están haciendo y creando un mundo nuevo y nosotros, por suerte, tenemos el placer de estar participando de eso. A mí me parece maravilloso todo lo que pasa con la tecnología, con todo eso. Y bueno, por ejemplo, este programa la gente lo puede ver por streaming, en el canal de la ciudad, por YouTube. Y bueno, en otro momento no, era solamente, y si te ponía una repetición y la gente no ve ahora, yo puedo estar con el celular, que va a pasar tu programa, yo me siento en un consultorio y lo estoy mirando. Por eso, y si no ve la repetición o en YouTube y todo. A mí me parece que es llegar a los chicos, a la juventud ahora, los padres tienen como obligación de aprender y de estar atentos porque si no, no tiene comunicación. Así es, querida. Así. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. So I'm 4-3. The man's gunning for me. Blue and white me walk tonight. See damn my pride and all the cats have been down east side. Tonight there's no place to hide. Young and all the right ones. Este programa se desliza como casi con una fluidez que te das cuenta que terminó y decís, ¿cuándo pasó todo esto? Terminó. No, todavía falta un poquito, no te asustes. Vamos a pedirle al Don que nos ayude con la próxima consigna, que es la de despedida, ni más ni menos. Estaba pensando, querida Valeria, en cuántas veces tuvimos ganas de patear el tablero, dejar todo atrás, lo que hicimos, y dar como un golpe de desparrame de todas nuestras fichas, después reunirlas y comenzar de nuevo. Patear el tablero, ¿nos animamos a hacerlo o es solo una fantasía? ¿Alguna vez pudimos reinventarnos por completo? Experta, pero tiene la palabra la señora Miss Mundo. Ah, bueno, yo sí, yo creo que cuando decidí vivir definitivamente en Tras las Sierras hace casi 3 años, pasar más tiempo allá que acá, pateé el tablero. ¿Qué te hartó o qué pasó? Yo sentía que mi alma, por definirlo de alguna manera, necesitaba, estaba sedienta de... eso, porque de ¿tiene chica... ¿Tiene que ver con la naturaleza? Sí, amo la naturaleza y los animales. Y de chica yo siempre tuve el sueño de alguna vez pasar mucho tiempo en un lugar así, pintar. Y para mí fue fabuloso, estudié técnicas distintas. Pero vos estabas viviendo afuera, ¿no? Ahora, antes, No. Antes de 3 años atrás no estaba. No, estaba viviendo en Buenos Aires. Ay, Silvana, ¿no habías pateado ya el tablero? Recién en el corte te preguntábamos, por las chicas decían, ¿cómo habrás levantado siendo Miss Mundo? Cuando levanté que... Levantaban señores. Yo laburaba muchísimo. Como Miss Mundo no tenés mucho tiempo de levantar nada. Te quieren levantar, obviamente. Esa es la parte risueña. La pregunta era, vos estudiabas arquitectura. O sea, eras una alumna de la universidad y también tu mundo cambió así o no, de un día para el otro. De un día para el otro. Yo me había recibido de profesora de música y de preparadora de coros en el Instituto Domingo Cipoli. Fui miembro del coro de niños cantores de Córdoba. Me dedicaba a eso full time y bueno, ingresé en arquitectura y estaba terminando el segundo año cuando... En 6 meses fue Miss Córdoba, Miss Argentina, Miss Mundo. Pero fue porque mi mamá me hinchaba mi mamá y dije, bueno, para sacármela de encima te voy a dar con el gusto. Y así fue como, tac. Pero ella ganó, no, yo cuento detalles, pero yo sigo todo, pues nos conocemos de esta época. Ella ganó en Miss Mundo en un lugar clave, chicas, en Inglaterra. En una época difícil. ¿Qué te parece? Fue en los 80, acabó. En el 78, estábamos fines del 78. Miss Mundo, y yo me acuerdo que ella lloraba y todo el mundo quería saber qué maquillaje usaba porque no le corría una cosa. Es verdad. No te puedo creer. Cuando, escucha, hermosa anécdota. ¿Cuándo pateaste el tablero? Uy. Yo pateé el tablero al irme
al irme al bailando, fue patear, fue muy fuerte, porque ni todo el mundo habla, pero ni todo se toma una decisión a mi edad, ¿no? A mi edad, porque no soy chica, soy una persona que... Yo no quiero más decir la edad, pues salió en todos lados. Decila porque yo no la sé. 67. Mira, impresionante. Bueno, ir al bailando, hacer todo eso, participar, todo el mundo me decía, vos estás loca, pero la verdad que pateé y fui y me fue muy bien porque llegué a una juventud que de pronto, como estábamos hablando de chicos, viste, que frecuenta internet, que está ahí, pues yo necesito estos chicos, estas chicas, pues tengo escuela en modelos. Y de pronto sí, me gustaría patear todo e ir a vivir en frente al mar. ¡Hacelo! Sí. ¿Qué estamos esperando? Se va a dar, se va a dar. El universo conspira cuando uno desea. Sí. China, ¿cuándo pateaste el tablero? En el pasaje de la niñez a la adolescencia. No tuve una infancia muy, muy fácil. Siempre viví con mi mamá y llegó un momento que dije, me voy a independizar de las cosas que no me gustan. Ah, está bueno. Sí. ¿Y a qué edad te fuiste de casa? Sí, me fui de casa joven. ¿A qué edad? 19, 20 años. Pateé el tablero y me fui y dije, me independizo no de mi mamá, de las cosas que me hacían mal. Claro, está bien. ¿Y te alquilaste un departamentito? Y me alquilé un departamento. ¿Y de qué vivías? Bueno, mis primeros trabajos fueron de call center, estas cosas que uno hace. Trabajé como mesera en un restaurante muchísimos años también. El que quiere trabajar, trabaja. Secretaria. Bueno, y de esa manera me llevé a mi mamá de donde estábamos. También nos alquilamos un departamento un tiempo juntas. De alguna manera yo me independicé de la relación que tenía mi mamá. Que parece ser tóxica. Exactamente. Entonces yo primero me fui y después me la llevé. Y una vez que yo me vi bien y a ella la vi bien, ahí terminé de... Y después, voy a decirlo con todas las letras y muy cariñosamente, rompiste tanto las pelotas en los medios que entraste. Fue así, ¿no? Sí, creo que me agarraron de tanto hinchar, así como vos decís. La perseverancia te lleva a lugares. Te lleva, los sueños se cumplen. Sí. Cuando uno tiene sueños... Después vamos a contar por qué digo que hinchaste los cocos, como me contó que perseveró tanto que la terminaron tomando como, bueno, nena, vení, entrá a la unidad de la radio. Erika, bueno, yo le voy a decir por qué me considero experta en patear el tablero. No porque me quiero hacer la canchera, sino porque desde que lo hice la primera vez que considero cuando decidí hacer música y no dedicarme a los deportes, como venía todo en mi casa, a partir de ahí lo empecé a hacer muchísimas veces. Siempre que fuera necesario, siempre que yo sienta que tengo que salir de ese contexto porque no me está haciendo bien o porque quiero otra cosa o porque no era lo que me había imaginado, pienso que es una práctica que uno tiene que tener a mano y no tiene que ser como que, ¡ah!, lo hago, no lo hago, algo terrible, sino que tenemos que estar acostumbrados a cambiar la piel, a regenerarnos y a reinventarnos muchas más veces de las que pensamos, porque la vida va muy rápido y nos ofrece muchos estímulos distintos y muchos problemas distintos. Entonces me parece que haber hecho eso, como cuando me fui a vivir a Los Ángeles sola, 7 años, cuando decidí volver, cuando decidí hacer tango, es decir, cosas que me hicieron romper mi molde, para mí, yo eso lo tengo como una cosa que me gusta mucho. Qué bueno. Está bueno. Sí, cerrar ciclos, ¿no? Cerrando círculos y apegos, es un texto muy lindo, los invito a buscarlo en Google, ya que hablábamos de Google. Don querido, ¿tiene algo más para agregar? Valeria, estaba pensando que cuando la vida no es esa que soñamos, tenemos la palabra para imaginar y escribir una nueva página, quizás aprendiendo del dolor, ¿no? La palabra es un don, como digo siempre, y hay que cuidarla. Así que quiero dejar esta última palabra a modo de sello personal. Gracias por ser parte de este gran show de La Conversación. Chao. Muchas gracias a usted, Doncito, por ser mi compañero fiel. Gracias a Medias Mora por acompañarnos en cada velada. Se van a llevar regalitos lindos para las patitas. Gracias a Edie Makeup también. Estamos todas divine. Gracias a los chicos de Edie Makeup. Maquillaje hipoalergénico, por cierto. Y gracias a cada una de ustedes.
En lo personal, le he pasado bárbaro. Espero que ustedes también. Maravilloso, gracias. ¿Te quedaste? Gracias. No me fui. No te fuiste. Chicas, ¿en qué andan? China, estás con el desesperador, despertando sí. a la gente todas las mañanas en Telefe con Adrián Puente. ¿Y en qué más andás? De 7 a 9 de la mañana. Y después hago algunos eventos que se cubren también desde Telefe. China de noche. Tenemos rubro matutino y rubro vespertino. Ah, o sea que tenés el ciclo completo del día de laburo. Felicitaciones por el crecimiento. Muchísimas gracias. ¿Anamá? Yo sigo con las escuelas de modelos. Estoy trabajando mucho con las chicas. Ahora me puedo ir de vuelta los sábados. Yo voy a cada una, a cada lugar. Yo voy a Ramos, a Quilmes, a Lomas. ¿Cuántas escuelas tenés? 9. Ah, muy bien. Toda la provincia. Buenos Aires, capital, la provincia. Y también ya voy a venir, si me invitás, el año que viene. Estoy haciendo un libro también. Bueno. Que es los sueños que los sueños se cumplen, los deseos. Y más o menos lo que me pasó a mí desde chica, de lo que yo tenía ganas de hacer y pude lograr, y como que quiero también mostrar a la gente de lo que puede hacer uno cuando uno desea fuerte algo. Qué bueno, es un lindo mensaje. Sí. Silvana ha venido de Nono, y contanos en qué andás, si estás dando a conocer tu obra plástica, ¿en qué andás? Estoy pintando y también tengo una galería de arte allá. Por ahora con mis cosas, algunas obras de mis padres también, que los dos son artistas. ¿Cómo se llama? ¿Es encontrable vía Google? Silvana Suárez. Ah, qué bien. Sí, www.silvanasuárez.com. Tengo productos, perfumes, cremas y demás, que también bueno. es como nuevo eso. Y bueno, y viviendo un poco el sueño de estar y de permanecer más tiempo en la naturaleza y aprender de toda esa gente maravillosa en mi provincia natal, que para mí es maravillosa, y reinventándome, claro. Qué maravilla. Bueno, muchas gracias por venir y gracias. Por compartir tus sueños. Gracias. Erika, ¿en qué andás? Yo el 10 de noviembre toco en la Facultad de Derecho, es un show muy grande con Pedro Aznar, La Grande. Qué bueno. Eso va a ser al aire libre. Y a partir del 10 de noviembre voy a lanzar mi plataforma con música y voy a mezclar la actuación también, que es algo que siempre me quedó colgado, hice poquitas cosas acá y allá. Y de eso van a salir shows también, unipersonal. ¿Cómo nos enteramos? ¿Por las redes? Por supuesto. Hace mucho que no hace ningún quilombo. Sí, estoy muy tranquila. Está muy tranquila. Estoy trabajando mucho. Desde que te fuiste de Las Cañitas estás tan tranquila. Sí, es verdad, ¿eh? El barrio... El barrio te pega. Chicas, ha sido un placer compartir esta velada. Muchas gracias por ser parte del Don de la Palabra. Gracias. Nos vemos la próxima. Chao.